Mire, yo creo que realmente este país necesita salir como, voy a decir una palabra que de pronto suena del parroquialismo. O sea, nosotros somos un país metidos, enconchados en nosotros. Yo, obviamente, que es, es evidente que es un país que ha vivido una situación interna muy compleja y hemos vivido. Metidos hacia nosotros. Si nosotros queremos un país que crezca, un país que realmente tenga desarrollo, un país que tenga la infraestructura que necesitamos, un país que, además, que respeten, que nos quiten las visas, que, que la gente pueda venir a Colombia y que el turismo mejore, la única manera es mostrarnos distintos. Y esa demostración eh, la tiene que. Tenemos que ir todos de la mano. Y el presidente, usted no sabe lo que logra el presidente cada vez que sale. Eh, entonces, pues la verdad a mí me parece que. Eh, uno además tampoco puede ver el reconocimiento que se ve en las encuestas a la política exterior eh, y que al mismo tiempo el presidente no salga. O si uno quiere un reconocimiento en política exterior y que juguemos un rol importante tanto a nivel continental como a nivel global eh, y nos respeten y sientan que es un país al cual se puede ir, entonces tampoco podemos decir que el presidente se quede encerrado, porque además el presidente tiene una agenda interna que también es, es, es muy impresionante, está en todas partes, o sea, no es, no es que sale, pero, pero adentro no está está trabaja las siete días a la semana eh, entonces yo sí creo que, que como país deberíamos pensar nosotros en grande a mí a mí estas críticas me dan tristeza porque yo siento que seguimos pensando en tan chiquito hacemos el puente chiquito la carretera chiquita el presidente no puede viajar todo es en chiquito. Somos un país de 45 millones de habitantes, situados en el mejor, en el sitio más privilegiado de América, eh, en donde tenemos todo para dar todos los recursos naturales. En gente no podemos ser mejor y entonces nos enfocamos en que es que el presidente sale mucho. El presidente ha salido en América Latina y hoy en día gracias a eso tenemos una relación eh, en la región distinta. Logramos lo de Honduras, que eso es un reconocimiento también de, de que es un presidente que puede eh, ser... Eh, digamos, aportar en positivo a la región. Eh, tenemos la Secretaría de UNASUR, eso no es gratis tampoco. Eh, tenemos un reconocimiento de lo que ayudamos en Centroamérica y en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos una agenda con Europa que ya no son solamente derechos humanos y conflicto, porque entonces nos quejamos que porque acá no viene nadie, porque es que las violaciones a los derechos humanos. Sí, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo y demostramos que es un país distinto, que hemos avanzado, pues es muy difícil. Y eso no lo logra un canciller solo, eso no lo logra un ministro de eh, ni, ni así dice el vicepresidente con, con el tema de derechos humanos. El gran, el gran cambio lo hace el presidente de la República. Eso es así, este presidente y el de todos los presidentes. Además, Entonces, es el trajín. El trajín no es poco y es difícil. Desgastador. Desgastador no. y además sigue gobernando. O sea, lleva una doble agenda porque se va a otro país, incluso con diferencias horarias, y sigue gobernando a Colombia. Tal cual, y está, y usted lo vio precisamente, está todo el Llegó tiempo. Más cansado, Darío Fernando, sí. que el presidente. Está todo el tiempo conectado con lo que está pasando. Eh, pero además, fíjese, Darío Fernando, que en ese viaje hacia, con Japón, teníamos una posibilidad de hacer ese acuerdo, de acuerdo económico, de, de, pues, de comercial de, en, con Japón. Estábamos en terceros en la línea y pasamos a ser los primeros. O sea, van a empezar a negociar con nosotros. Llegamos a Corea y los coreanos resolvieron que la relación con nosotros era estratégica y que era la relación más importante en la región eh, para temas de inversión, de comercio, eso no lo logro yo, o sea, me da, ojalá pudiera, pero jamás no, en la vida es, y lo que eh, no solamente la cara es eh, lo que el presidente es realmente, porque es una persona que tiene el mundo internacional completamente en su cabeza, que lo ha trabajado, que lo ha vivido, entonces el mensaje que envía y el mensaje eh, es es el que toca, es el Canciller, que toca a un, un país optimista. Pero a ver. Eh, Honradamente y humanamente habría que entenderlo también así. Ese liderazgo nuevo de Colombia encarnado en el presidente Santos por su gestión, no suscita eh, celos en Chávez, en la Presidenta del Brasil, en la Cristina. No, yo no creo no. para nada, porque además el presidente tiene una manera de ser eh, muy conciliadora, muy muy cercana, para nada es es una es un mensaje de competencia. Eh, al contrario, mire, fíjese, por ejemplo, cuando propuso en la cumbre de UNASUR, cuando la, eh, la posesión de Humala, eh, en que nos uniéramos para hacerle frente a la crisis económica, la reacción de Cristina y de Dilma fue... Qué bueno tener a, a Santos con nosotros, qué bueno que Colombia esté en esto, y se, y han sido, han mandado montones de mensajes de que, de que quieren seguir trabajando y de la satisfacción que tienen de que Colombia esté en esa actitud. Pero yo lo que quisiera y realmente es como, y de pronto yo creo que ustedes tienen que ayudar, el periodismo también. ¿Más? Es que el, el, no, el país no piensen chiquito, no piensen que somos un país pobre, que es un país que el presidente tiene que estar encerrado aquí porque es lleno de conflictos, sino que es un país que tiene un potencial muy grande y que para eso lo tenemos. Que que mostrar. Y la, y la carta de presentación pues es el presidente. Obviamente yo hago, nunca estoy aquí. Todo el trabajo también lo hago por fuera. Eh, estoy viajando, estoy en, en toda clase de paneles, de seminarios, de reuniones, pero es indudable que lo que hace el presidente afuera no lo hacemos ninguno de los ministros.